Buenas, gente. A ver cómo se oye aquí. Darme ok que se oye bien. Vamos a poner musiquita. Creo que era este de aquí. Aquí. Pero que no esté muy fuerte. Está dando la espalda. Muy buenas. Y tenemos otro cacharrito nuevo, ¿eh? Confirmarme que está todo ok. Estoy mirando el audio. Está un poquito fuerte, tal vez, mi micrófono. Voy a bajar un poquito. Ahí. Vale. Confirmadme que no pisa, el audio no me pisa la voz y que está todo bien y arrancamos. ¿Cómo estáis? ¿Quién está por ahí? Heredades, muy buenas, tío, el Negri. A ti te gustan siempre las intro, tío, ¿eh? Me alegro. El Agus y Sanator, tío. Hace rato que no te veo. Muy buenas. El Cocho Germán. Qué grandes. Madre mía, Mr. Rose. Blog de Rafa, Borja. Yo escucho más la música que tu voz. Vale, pues la bajamos un poquito. No tiene que estar, no tiene que pasar los 35 decibelios por ahí. A ver, tiene que estar mejor. Confírmamelo, por fin, Borja. Y Lord Corvo también me lo dice. Merci. Ha empezado antes. Bueno, ha empezado a las 7. Ah, a las 8. Es verdad, 2 minutos antes. Hoy he arrancado ahí. ¡Bum! Es que la intro ha sido más cortita hoy. Así que ya sí. Perfecto, perfecto. Genial. Pues nada, hoy he arrancado un poquito más rápido porque bueno, la intro ha sido un poquito más cortita. Teníamos un solo chasis que mostrar. Tampoco tuve mucho más juego, pero el contenido va a estar guapo. Lo tengo todo preparado, todo preparado. Vamos a hacer en tiempo récord el montaje del setup. Una vez que os enseñe el chasis, vamos a montar el setup. Un setup AMD Ryzen. Vamos a ver cómo funciona. Si queréis, hacemos algunas pruebas. Pero antes vamos a hacer a este chasis un mod de Sylvanas. Ya sabéis. ¿Quién no conoce a Sylvanas? ¿Quién sabe? Bueno, Sylvanas ahora mismo tiene que ser muy conocida. Pero bueno, ¿quién no la conoce? Porque tal vez no juguéis el juego. Qué lindo gabinete, dice el Agus. Me encantaría tener uno así. Pues mira, este gabinete no cuesta mucho. Pasa que por la forma en que hablas, supongo que estás en Argentina y, bueno, en Sudamérica y ahí las cosas se complican, pero bueno. Este está bastante bonito, me sorprendió gratamente. Es un gabinete que no supera los 100 euros. Depende de lo compréis y la oferta que pilléis, pues tal vez un poco menos inclusive. Y está bastante bien, está bastante bien. Me gusta, por ejemplo, el frontal, es bastante agresivo, bastante modernillo. Y una cosa que me gustó es una forma en la que Antec ha sabido pues poner un mesh delante, o sea, una entrada de aire bastante interesante, pero camuflándola un poquito, ¿no? Y la verdad que es bastante, bastante potente. Ahora vamos a mirar, ¿vale? Buenas tardes a Grido. Buenas, Grido, tío. Merci por estar ahí, compañeros. Muerte a Sylvanas, dice el Checho. Es que Sylvanas la ha liado parda, ¿eh? Sylvanas, madre mía, la que ha liado, ¿eh? Hace poco estábamos todos con Sylvanas y la Horda, y ahora, ¿qué ha hecho Sylvanas? Y justamente sigue siendo este modo ahora. Espero que el sub no se haya desilusionado, porque estaba muy enamorado de Sylvanas y ahora no sé, habría que verlo. Pero bueno, ¿qué más? Son las 15 por aquí, dice el Germán. El Germán estás en Argentina, así que. Pero bueno, ¿por qué siempre de acá me pillan tus directos mientras estudio? Bueno, yo siempre hago los directos a la misma hora, gente. 7, 8. Siempre a la misma hora. Creo que es una hora en la que la gente pues sale de trabajar y es una hora que pues es amena para todos, ¿no? Así que bueno, vamos a arrancar. Os cuento, os voy a mostrar un poquito en detalle el chasis. Esta parte de aquí está un poquillo sosilla. En algunas fotos la parte de aquí aparece del mismo color que el plástico frontal y queda, se ha quedado mejor, pero aquí está negra, lo cual también combina con la parte del frontal, la parte de los botones y la parte de arriba, no está mal. Está bien, las patitas son unas patitas robustas. Cosas que yo le veo potentes, interesantes. Este es el Antec DA601. Es un nombre extraño, ¿no? Y mira que Antec tiene un montón de chasis y los códigos y los nombres son todos raros. DA o no, letras raras. Pues el DA601. Lo que me ha costado aprendérmelo, lo he dicho un montón de veces. Una de las cosas más interesantes que más me gusta a mí es el panel frontal. Bastante agresivo. Trae un fan RGB incluido en el chasis, lo cual pues le da esa visibilidad que visteis en la intro, que está bastante, bastante guapo el frontal. Le podemos poner más fans RGB, lo que vamos a hacer hoy es ponerle más, ¿vale?
y tenemos un buen iFlow aquí, ¿vale? Inclusive el frontal creo que se saca. ¿Me la juego? Lo rompo, ¿eh? Ya sabes que cuando yo hago, meto el codo aquí, dice por ahí. Yo creo que el Antec Striker. Somos dos, Borja. Ya está pedido. Mira lo que te digo. A ver. ¡Sale, sale! ¡Ay, sale, sale, sale! Esto no lo había probado, ¿eh? Pero bueno, no está preparado. Ahí está. Vale. Sale un frontal postizo, como casi todos. A ver, que yo aquí no estoy muy bien parado. ¿Se ve bien de ahí? Sí. Vamos un poco más al medio. Y veis que aquí tenemos... Es una mesh bastante generosa. El agujerito de la mesh es bastante, bastante grande, ¿vale? Pero igual, dentro, tenemos otro filtro, que es un filtro antipolvo, que es un agujerito un poquito más pequeño con imanes, ¿vale? Pero veis que la entrada de aire en el centro es amplia, perfecta, ¿vale? Si tenemos aquí un radiador de Bifan, por ejemplo, lo ponemos hacia arriba, tenemos la mitad fija, muy bien refrigerada, ¿vale? Y pues la parte de arriba también coge aire, y la parte de abajo también, ¿vale? Este que es la mallita esta de aquí, que va con imanes, que yo, sinceramente, se la quitaba. Pero bueno, para aquellos que os guste, muchos filtros y tal. Pues aquí tenemos otro más, ¿vale? Los cablecitos son los que visteis ahí, que sujetaban el frontal. Son para estas líneas de aquí, que también se encienden. Ahora vamos a encender. Y queda muy guapo, con el fan RGB aquí, iluminando, y esta tirita de aquí, queda muy guapo. Vamos a ver de qué color es, si es RGB o qué. No, sinceramente, lo he encendido para hacer las tomas, pero no me he quedado. Ahora miramos, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos un panel frontal donde tenemos aquí un botón de LED, posiblemente sea de encendido o apagado, o cambio de color, ahora vamos a ver. El botón de Power, que es con el logotipo de Antec. Dos USBs 3.0, los mini jack y el reset, ¿vale? Esto por arriba del panel frontal, y también por arriba tenemos otro filtro que yo, con mis guantes de gay, con cariño, me pongo estos guantes porque si no sudo un montón el chasis y lo mancho por todos lados. Tenemos aquí otro filtro más, ¿vale? Y aquí tenemos una rejilla, no sé si se está viendo por ahí, pues mira, vamos a girar un momento rápido. Aquí tenemos una rejillita para poder calzar ahí, pues, radiadores Trifan de 12 o de Trifan de 12 o de 14, ¿vale? No está ladeado, está centrado, pero tenemos un buen espacio arriba para calzar radiadores. Esto se puede ver rápidamente por aquí detrás, ¿veis? Cuando el panel trasero de entrada y salida de puertos no está pegado arriba, es porque todo esto casi es espacio para radiador. Aquí igualmente no vais a poder poner uno más grueso que el Slim, ¿vale? El de 2 centímetros y medio, 3 centímetros máxima. ¿De acuerdo? Y habría que ver que el tipo de placa base, el disipador que tenga, que no toque. Pero sí está preparado, ¿vale? Tenemos que más. Viene con un fan trasero, que no tiene iluminación, ¿vale? ¿Qué más? Es un fan trasero normal. Vamos a abrir esto aquí. Por aquí no hay más que mostrar. Vamos a abrirlo aquí. Muy buenas tardes a Luis García. RT por el sudor de las manos, dice. Ya. ¿Qué me vas a contar? A mí no me queda otra que ponerme estos guantes, porque si no, en los vídeos, cuando saco fotos y hago vídeos, tengo que ponerme guantes, pues si no. La primera foto sale perfecta, pero la demás sale un desastre. ¿Sabes? Y es lo que hay. Hasta luego. Un tornillo menos. Vale, aquí tenemos un cristalito. El cristalito está levemente tintado. Levemente, ¿vale? No está muy tintado. Vamos a ponerlo por aquí. Que no me voy a sentar de momento, así está guardado. Vamos a coger el tornillo para que no se pierda. Hasta luego y muy buenas. Y vamos a ver el interior, ¿vale? Me voy a guiar un poco por la pantalla. Eso tiene un poco de retraso, aunque va bastante rápido. YouTube ha mejorado muchísimo la latencia. Tengo una latencia de segundos, muy pocos segundos. En ese caso, segundos. Luis García pregunta, ¿chasis NZXT? Pues no, NZXT no, esto es un Antec, da 601, ¿lo tienes ahí? ¡Ah! El texto, muchas gracias. Madre de Dios, vamos a quitar esto. Ahí está, para no liarme, muchas gracias.
Se me ha quedado el directo de ayer, del lunes. Bien visto, compañero. ¿Qué más? Yo diría que el rótulo no corresponde con la review. Ya lo sé, tío, Messi. Ah, pues su cooler master tiene que... Ah, pero solo un cooler tiene. Un Airflow malísimo. No. El Airflow no está... Los chasis... no viene definido el Airflow por los fans que trae. Hay chasis que no traen ni fans ya hoy día, ¿vale? Tú tienes que mirar la capacidad que tiene el chasis para mover aire. Los agujeros, ¿vale? La posibilidad donde tú tienes para poner fans. En este caso, pues sí, trae solo dos fans, lo cual esos fans pues nos da un escaso Airflow, ¿vale? Pero hay que ponerle más. Fíjate, hoy me iba a poner unos 6 fans más, o 5, ahora lo voy a mirar. El kit que viene de Antec, de estos mismos fans, ¿vale? Que están muy guapos. Pero el kit de 5 fans solo cuesta, creo que 50 y pocos euros. No le hagáis caso al link de Amazon que he puesto abajo, porque ahora Amazon está caro, no sé por qué. Pero lo he visto, por ejemplo, en Coolmod sobre 55 euros. 55 euros, 5 fans, RGB están muy bien. Y nos van a vestir por dentro este cacharro de una forma preciosa. Podemos poner 2 delante, pues ya tenemos uno. 2 arriba y cambiar este por uno RGB. Tenemos todo RGB, ¿vale? Así que bueno, ¿qué más? Tenemos, fíjate, tenemos en el interior tenemos un cover que cubre toda la parte inferior con una ventana para la fuente, ¿vale? ¿Por qué empiezan a traer los chasis una ventanita en la fuente? Es un poco raro, bastante técnicamente no tiene ningún sentido. Muchas de las fuentes, o la gran mayoría de las fuentes de hoy día, pues son una etiquetita, ¿no? Pero empezaron a venir fuentes con una pantallita. Imagínate que aquí le pones una fuente Asus TOR y no puedes ver el display de consumo. Pues mírate, esto ya lo tienes aquí puesto. En el peor de los casos, que no tengas una fuente como esas, pues puedes poner aquí un mod de pantallitas, estas pequeñitas, que van por HDMI, y la podrías poner aquí y ya tienes el hueco hecho. Está bien, me parece bien, muy buena idea, ¿vale? Así que bueno, tenemos el cover para fuentes completo de todo el largo. Fijaros que por la parte interior no tenemos ningún rack para poner ningún disco por aquí, lo cual está limpio el interior y podemos poner una RL o cualquier lo que queramos y queda fino, queda bien. Tenemos varias entradas. Igualmente vienen los agujeros puestos para que podamos poner discos ahí, que seguramente se pondrán del otro lado. Vamos a verlo, ¿vale? Y mientras que abro aquí, os leo un ratito más. ¿Con ese frontal entra bien el aire?, pregunta Lord Corvo. Sí, mucho mejor que un chasis cerrado, ¿vale? Una tapita sencilla, 2 agujeritos, como toda la vida. Y aquí tenemos la parte trasera del chasis, ¿vale? Vamos a verla. Fijaros, tenemos aquí para poner, pues, dos discos SSDs, ¿vale? Lo podemos calzar por aquí detrás. Y ya trae un concentrador, ¿lo veis? Que este concentrador, el chasis, está muy bien. Es un concentrador que soporta hasta 4 fans. Y fijaros lo que tengo aquí. Hasta inclusive RGB, ¿vale? Podemos conectar aquí tiras de LEDs RGB. Esto que está aquí de RGB, vamos a ver. Vale, por lo visto ya tenemos extensores de RGB. Vamos a abrir estos cables y los miramos, ¿vale? Los estudiamos, ¿os parece? Pero este hubcito, este cacharrito que está ahí, ya nos ahorra un dinerillo. Y un chasis que es económico, que lo traiga, está bien, ¿vale? De acá, enero le voy a armar un PC. Bueno, me sigo poniendo Ryzen. ¿Qué me recomiendas? Pásate por el Discord y te cuento, compi, ¿vale? O si no, más tarde, cuando esté más tranquilo. Ahora mismo quiero centrarme en el chasis, ¿sabes? Y si no, luego pues, si tengo un hueco, te lo miro y te lo comento. Pero habría que ver muchas cosas. Mucha gente me dice, ¿qué me recomiendas para comprar un PC y tal? Y me dan... Siempre me dicen componentes, ¿no? Y lo que suelo decir siempre yo es, ¿para qué vas a utilizar el PC? ¿Cuáles son las aplicaciones que vas a utilizar más? ¿Eh? Para saber qué tipo de demanda tiene tu PC, va a necesitar tu PC. Si procesador, si gráfica, ¿vale? Así que bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el panel frontal, lo típico, USB 3.0, audio interno. Este cablecito sale del hub este que tenemos aquí, con 2 clavijitas. Que por lo visto es una clavija de fan, para PWM, bien,
Esto quiere decir que conectamos esta clavija a cualquier fan de la placa base y manda la señal PWM de esa clavija, ¿vale? Interesante. Todos los fans que conectemos aquí estarán a la revolución que diga esa clavija. Y luego tenemos esta clavija de aquí que es para una tira de LED RGB adresable, ¿vale? Que seguramente esto lo conectamos a la placa base y le alimentamos a todas estas RGB que tenemos aquí. Vamos a ver a dónde van estos cablecitos. Vale, uno va al fan delantero, ¿vale? Estos cablecitos RGB de aquí, que son adresables, va al fan delantero. Y gratamente estoy viendo de que va otro cablecito para adelante, que seguramente va conectado a la tirita esta que os enseñaba, a estas cintitas de aquí. Por lo tanto, puede que sean adresables y se muevan las líneas de luz. Eso puede ser interesante, está guapo. Está muy guapo. ¿Qué más? A ver, tenemos un cablecito que va aquí abajo y otro cablecito. Vale, son adresables y diferenciadas de arriba y abajo. Guapo. Guapo, guapo. Entonces, para seros sinceros, tenemos, como tenemos un fan aquí, podemos conectar tres más a este hub y tenemos una línea RGB adresable libre para conectar lo que nosotros queramos, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo conectamos todos esos fans que vinieron ahí de Antec. Vamos a verlo, no lo sé. Así que bueno, este hub trasero nos permite conectar más fans. Seguramente tenemos, como tenemos un cable Molex SATA donde enchufamos este hub, casi todo el consumo de los fans y de lo que conectemos aquí va a estar alimentado por ese Molex. No tiene nada que ver la placa, podemos conectar aquí seguramente en una línea muchos fans. Normalmente estos hubs suelen soportar hasta 10 vatios. 10 vatios son 5 fans fácil. Depende del fan, hay fans que consumen bastante más o menos, pero 5 fans mínimo por línea y tenemos 3, 15 fans más. No está mal, ¿eh? ¿Qué más? Las dos cacharritas por aquí que os decía, y tenemos aquí abajo un cajoncito para los discos, el de toda la vida. Esto a ver que sanearlo un poquito porque me está poniendo los nervios ya, no lo puedo ni ver, pero bueno, los cables hasta que no montemos el PC es lo que hay. Y tenemos los cajoncitos para dos discos más, ¿vale? A este PC le vamos a montar uno mecánico, vamos a usar uno. No tenemos SSDs y vamos a ponerle un M2, un Kingston KC2000, un disco NVMe. Y este es un poco el resumen del chasis. El chasis, vamos a ver lo que mide y os cuento lo que mide. Pero bueno, es una ATX, esto tiene que medir fácilmente 50 centímetros de alto. Contando las patas, 50 y medio por 45, y es estrechito, 20 centímetros y medio, ¿vale? 50 por 45 por 20 y medio, es estrechito. Bien, a ver, ¿qué decís por aquí? Y seguimos. Deca, con tantas cámaras y querer ver el chat a la vez, me voy a tener que comprar un monitor 32 pulgadas para poder ver todo. Dice, bueno, esto está, estas camaritas de los costados, más que nada, está para aquel que ve el vídeo retransmitido y que pueda también. Imagínate que tú dices, hostia, pues no he visto X cosa. Y tal vez la ves de allí o la ves de allí, ¿sabes? Ayudan, ¿eh? Supongo que no molesta, por supuesto. Mira, está Alejandro Robert por ahí. Ninguno de esos. Bueno, os estáis recomendando entre vosotros. ¿Qué más? En Coolmod vale 74, dice. Es una torre que soporta Xenda TX. Bien. Buen dato, ¿ves? Esto no lo había dicho. Las fotos desde la intro lo ponía, que lo pone aquí, ¿sabes? Soporta hasta Xenda TX. Evidentemente, el Xen, sabéis que se extiende un poquito en el horizontal. El Xenda TX es mucho más ancho de que las placas bases que vemos hoy día para gaming, Xenda TX. Como por ejemplo una Extreme, una Asus ROG Extreme, que son muy anchas. Los tope de gama suelen ser Xenda TX, pero no son Xen del todo. Sí, son 1 o 2 centímetros más anchas que una TX normal y terminan siendo Xenda TX, ¿vale? Pero se ve claramente que tenemos espacio para poner aquí. Puf, inclusive tenemos los agujeros muy a la derecha para no, por si se llega a tapar, pues tenemos los otros, ¿vale? ¿Qué más? 74 euros me parece un buen precio, dice el Mr. Rose. Sí, por 74 euros está muy muy bien. Y ahora veréis cómo lo vamos a dejar. Y por 74 euros yo creo que os va a gustar. Voy a aplicar un vinilo. Ya sabéis que para los directos
para empezar y acabar el mismo día, tampoco puedo hacer mucho más. Pero este sub me dijo, oye, me gustan los mods con adhesivos, quiero hacer uno de Sylvanas del World of Warcraft. Y claro, lo típico, ¿no? Aquí es fácil poner el vinilo con un chasis como este, que es liso. Pero vamos a forrar el frontal también, ¿vale? Y ahora veréis cómo va a quedar. Eso no sé cómo lo voy a hacer. Me va a costar un poquito, pero... Si eso lo remato más... Lo remato fuera de cámara, pero veréis que el diseño cuadra, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué decís por ahí? Empiezo ya a pegar vinilos y vemos cómo queda. Hay gente que solo quiere jugar, dice el Cristian. En su mensaje no decía hacer streaming. ¿Qué queréis jugar? Dice. Hay muchos mensajitos. Me mareo con tanto texto. Vamos a poner ya el mod. ¿Qué os parece? Tendría que haber puesto esto aquí arriba. Que lo voy a ver mejor. Y esto lo solucionamos bien rápido. Este HDMI fuera. Y aquí. Venga. Ahora sí, me gusta más ahí arriba. Sí, señor. Y ahora mira, ¿ves? Hostia, hasta el Chucky. Madre de Dios, estáis todos. Vale. Me voy a poner esto en la cabeza. Todavía no. Voy a traer los vinilos. Os voy a enseñar los vinilos. Que la personalización de hoy viene bastante personalizada. ¿Vale? Fijaros. Esta va a ser la lámina que va a cubrir casi todo el chasis. ¿Vale? Que si no mal recuerdo, esto me lo mandó el sub que quiere el PC. Pues, si no mal recuerdo, este artwork es de W-Loop. Tengo que mirarlo. Me gusta mencionarlo porque es un tipo, un artista que yo sigo mucho. Me jode un poco hacerle esta imagen en el PC, pero bueno. Por lo menos lo menciono. Mirarlo, porque por ejemplo en Facebook hace tutoriales de cómo dibujar en... Esto lo dibuja en Photoshop el tipo. Hace maravillas. Y es un artista de World of Warcraft, de Blizzard, ¿vale? Y esta imagen la vamos a poner aquí en el lateral. Donde Sylvanas pues va a estar en el lateral. Y los pelos y todo el fondo va a cubrir el frontal, ¿vale? Como lo veis aquí. Recortadete. Ya lo veréis. Os enseñaría un boceto, pero no me quiero entretener. Y aquí viene la personalización más... Esto no lo he mirado. Bien. Aquí viene la personalización más interesante del PC. Pues este chico, vamos a cubrir el fondo. Perdona, el cover de la fuente. Y ha puesto una foto suya con otro personaje. ¿Veis? Y... A ver si el brillo me deja. Ahí. Y hemos puesto pues una foto con su personaje de World of Warcraft y el logotipo de la Horda y su nombre, su servidor, una paladina, etc. Guapo, ¿eh? Esta foto de aquí pues le he tocado un poco porque el cielo era azul, ¿no? Y he tratado de combinar con los colores del lateral de aquí. Así que bueno, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a cubrir el cover de la fuente y cubrir el chasis e incluso el frontal, que va a estar interesante a ver cómo me sale esto. Vale, ¿qué os parece si empezamos? Y mientras, ahora sí, va a ser un buen momento para yo contestar preguntas. Me voy a poner el casco de minero, ya sabéis. A ver cómo se ve el casco de minero. Y empezamos. Lo activo. Ah, ya está activado. ¿Qué dices? Vale, tengo que poner aquí, a ver. Yo tengo el chat muy grande. Esto. A ver si puedo ampliar esto. Y ahora sí, si queréis hacer preguntas como las que me hacías, no me acuerdo quién, por una comparativa de hardware, si querés, te recomendaba. Ahora es el momento. Si me la repites, te lo voy a agradecer. Aumento el tamaño de la letrita, que estoy un poco ciego ya. Veo que la cámara. Pues está bien, no está mal. Entra un poquito más abajo. Qué sexy estás con la GoPro, estoy leyendo, madre mía. Estás muy mal, ¿eh? Vale, a ver, me pongo así. Un poquito más arriba y ya está. Ya está bien. Vale. Ya me pongo el chat grandote aquí. Ahora sí, tengo la letra como a mí me gusta. Así que lee todo. Tiene RGB delante, sí señor. Lo digo porque si tiene RGB el vinilo lo tapará. Hombre. Ahora verás cómo lo voy a hacer. Ahora sí que me voy a quitar los guantes, no lo soporto más ya. ¡Mira!
Hemos quedado bien, ¿eh? Pero fíjate, uff, ahora vas a ver. ¿Con qué pensamos? ¿Con el interior o el exterior? Yo quiero ver cómo aplicas el vinilo al frontal, que eso tiene sus esquinitas, etcétera. Y se vas a cortar para que se vea la tira de LED, o vas a dejarla por... No, vas a cortar. Aquí vamos a cortar para que se vea la tira de LED. Aunque no lo sé. Antes de cortar lo vamos a encender, a ver cómo se ve. Porque si se aprecia bien, lo podemos dejar. Porque una vez que cortemos, no hay marcha atrás, ¿vale? Pero sí, vamos a cortar por aquí, ¿vale? Por aquí también. Vamos a dejarlo todo al bordecito. Y si no se ve bien la tira de LED, lo vamos a cortar. Y tenemos el RGB por aquí, que si lo configuramos en rojo, es como el ojo de Silvanas. ¿Me seguís, no? Lo corta, dice. ¿Logo de Antec tiene relieve? No. Está serigrafiado, lo cual tiene un pequeño relieve, pero no se va a notar, ¿vale? El blog dice que empecemos por el frontal. Vamos a empezar por el frontal. Vamos a empezar por el frontal. Para empezar por el frontal, voy a tener que ponerla primero, centrar primero por el costado, ¿vale? Así que vamos a empezar por aquí. Cerramos esto y empezamos por aquí. Pero esto es muy fácil, chicos, ¿eh? Tenéis que animaros. Quiero que me mandéis fotos, que las tuiteéis o me las mandéis por Discord, como queráis, por MP. Pegar un vinilo es extremadamente fácil. Lo pedí ayer por la tarde, el vinilo. Lo fui a buscar hoy al mediodía. Me costó, creo que 30 euros el vinilo. Más la faena de que tiene aplicarlo y tal, hacer el diseño, ir a buscarlo, que otra cosa, ¿sabes? Pero para vosotros, esto está tirado. Para hacerlo vosotros mismos, quiero decir, ¿no? Así que bueno, vamos allá. Oh. Vamos a poner un pañito por aquí. Tú para allá. El cristal fuera, que eso es un peligro. Vale, vamos a ver cómo queda esto. Vale, está amplio. El tema es el siguiente, ¿veis? Yo lo he dejado amplio. Aquí esto no lo voy a utilizar, las patas no las voy a forrar. Pero como el vinilo luego va a girar, y aquí sí, llego hasta abajo del todo, entonces lo he hecho hasta abajo del todo. Y un poquito sobrante para poder cortar. Inclusive he hecho una especie de mirroring, no sé si se ve ahí. Tengo el chat muy grande y no lo veo. Pero bueno. Supongo que lo habéis visto. Así que bueno. Yo voy a ir un poco rápido, ¿eh? Porque quiero montar setup, quiero montar hardware, quiero hacer muchas cosas. Entonces voy a ir un poco a saco. Si queréis ver algo más, me lo decís, ¿vale? Ideas para modificar un frente acanalado. Quiero que esté así, pero me aburre que parezca una parrilla. Pues le puedes decir mil cosas. El adhesivo también es aplicable donde está el vinilo acanalado. Se puede hacer perfectamente. Ya sabes que yo con el cúter y haciendo agujeritos tengo paciencia, ¿sabes? No os olvidéis nunca de limpiar. En este caso limpiacristales no. Yo utilizo, está por aquí escondida, un poquito de alcohol de quemar. Tenéis que tener cuidado con el alcohol y los plásticos, ¿vale? Pero el alcohol de quemar es suavecito. Y esto lo que hace es quitar la grasitud que pueda tener, porque toda grasa impide que los adhesivos se peguen, ¿vale? Quitamos la grasa y el adhesivo se pega bien. Si lo pegamos sin limpiar, el adhesivo puede quedar pues con poca fuerza. Y cuando le apliquéis alcohol a un plástico, mucho cuidado. Vale, cuando lleguemos al frontal te limpiaré un poquito más. No quiero castigarte mucho. Aunque aguanta bien, ¿eh? Bueno. Mira, esto mismo. El papel no es el mejor elemento para limpiar, ¿vale? El papel deja a veces pelusillas, ¿vale? Si tenéis un trapito de algodón, un pañuelo de esos viejos, que ya seguramente no existen en vuestra casa, pero bueno, no me acuerdo de los pañuelos de tela, existían. ¿Vale? Quitamos, pues, todo el plástico que pueda llegar a ver, el plástico, perdón, la pelusilla que pueda haber por ahí. Ya sabéis que la mejor forma es, quitamos aquí un trocito,
como yo tengo que luego seguir trabajando con el frontal, no lo voy a retirar todo. Se lo podría hacer, pero es peligroso, pero se puede hacer. Entonces lo mejor es, quitamos aquí así, ¿veis? Una puntita, bueno, yo así, si me soléis ver, ya lo habréis visto esto. Importante que el vinilo no se pegue entre sí, ¿vale? Vinilo y vinilo es un peligro. Si se pega en el chasis podéis corregir, no hay peligro. Voy a poner centrado, porque lo he hecho largo a propósito, y aparte lo voy a poner bien justito aquí para no tener que cortar. Ahí, se me movió. Siempre desde el centro hacia los extremos, ¿vale? Entonces esta burbuja que pueda llegar a ver, la sacáis hacia afuera. Si yo empiezo por aquí y voy hasta el fondo, pues voy a arrastrar una burbuja de mucho más trozo. Y la puedo liar, ¿vale? Entonces ahora, aquí está la clave, ¿vale? Tensamos un poquito, que ese vinilo nos apoye solo, ¿vale? Vamos retirando lo que yo le llamo liner, lo que es el papel encerado de abajo, y hacia afuera. Si tenemos que hacer pues alguna corrección, levantar, mover el chasis o lo que sea, pues acercamos el vinilo hacia aquí para que no se pegue. Y hacemos, fijaros que yo siempre no lo suelto nunca, ¿vale? Para mantenerlo tenso. ¿Vale? Y seguimos. Fijaros, yo aquí me he hecho un pequeño pliegue, despego y sigo. Siempre sin que se me pegue. Vale. Entonces ahora viene hasta aquí la parte fácil. ¿Vale? Hasta aquí la parte fácil porque ahora viene el frontal. Esto cuando lo mandáis a imprimir, tenéis que medir toda la trayectoria que va a ser el vinilo, ¿vale? Tanto la puerta, como este perfil, como la curva, como el frontal, tenéis que medir todo, ¿vale? Entonces hacéis el vinilo del tamaño. Nunca exacto, pero sí con el tamaño suficiente, ¿vale? Vale. Muy bien. Eso lo dejo con el liner, no se va a pegar. Ya estoy. ¿Cuántos conos para hacerme un delete a un 9900K? Mándame un correo y te lo cuento. Normalmente no suele pasar de los 50 euros. Aunque estoy bastante liado de faena ahora, compi, se va a complicar. Y depende de dónde estés tú, los transportes y tal, ¿vale? Pero suelo cobrar eso. ¿Qué más? Cristian Fornés, y si lo cubres, estáis hablando ideas para música. Ah, ya estáis contestando entre vosotros. Me gusta ahí que dialoguéis entre vosotros. Vale. Aquí ya lo tenemos. Yo aquí lo voy a cortar, ¿vale? Porque lo quiero dar vuelta. Sí, lo voy a cortar ya. Vosotros podéis utilizar una regla, ¿vale? Que es lo idóneo. Yo es que ya tengo pues un cierto pulso, entonces pues me animo. Aunque en algunos sitios no me animo y pongo la regla. Los sobrantes nunca los tiréis. Los guardáis porque nunca sabéis qué vais a necesitar. Aquí arriba sí, lo vamos a dejar, lo cortaremos luego, ¿vale? Y siempre recordar no dejarlo nunca sangre. ¿Veis? Yo acabo de cortar aquí, bueno, en la parte de abajo. Siempre cortar un milímetro hacia adentro, ¿vale? Como he pegado ya aquí. Un milímetro hacia adentro para que cuando yo haga así con la mano... Fijaros, mira, y este está... ¿Lo veis? Mirad, creo que se está viendo, ¿no? Ahí. Si yo paso así la mano, se levanta el vinilo. Entonces lo que tengo que hacer ahí... Yo por aquí tengo una reglita. Es un perfil de aluminio, esto lo pilláis en Leroy, cualquier sitio. Yo tengo dos, uno más largo que otro. Esta pequeñita, pues, es la que más uso, la que está más machacada. Entonces lo que hago aquí es cortar un milímetro hacia adentro.
¿Se va a ver negro? Sí, se va a ver negro. Con la presión suficiente como para solo cortar el vinilo. Yo voy rápido, vosotros podéis ir despacito. Pero ¿qué pasa? Yo saco esto de aquí. ¿Y ahora qué? Ahora ya no se me va a levantar nunca el vinilo por aquí. ¿Veis? Eso queda más duradero. ¿Ok? Dura más. Esto lo arranco. Este sí lo tiro. Y vamos a por el frontal. Yo tengo ganas también, ¿eh? No tengo idea cómo lo voy a hacer. Solo pues ir un poco sobre la marcha. Vale, lo que tenéis que saber, lo que yo tengo en la cabeza, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo os cuento lo que tengo en la cabeza. Como esta forma es irregular, ¿vale? O sea, esto está así y así, ¿vale? Si fuese recto, yo puedo coger el vinilo, pegar y no va a pasar nada. Pero como es irregular, o si fuese una esfera, no voy a poder pegar esto. Si yo apoyo el vinilo, se me va a arrugar aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto al bajar, pues hay más vinilo de lo que necesito. Entonces, lo que voy a hacer aquí es cortar. Voy a hacer un corte al medio. La mitad de arriba dejaré que vaya para donde vaya y la de abajo para donde vaya. Difícil es en el diseño hacer que coincida todo esto luego, una vez pegado, porque ahora mismo va a ir para donde quiera el vinilo, ¿vale? Ahora sí lo quito. Tendría que haberlo quitado después de limpiar. Pero vamos a limpiar poquito. Tendría que haber limpiado, perdón, haber quitado el liner después de limpiar para que no se me ensucie el vinilo. El vinilo al tener adhesivo, cualquier cosa que vuele, venga, se queda pegado ahí, ¿sabes? Vale. Lo que estoy haciendo ahora es quitar si hay algún poquito de grasa, pero no la hay, ya lo estoy viendo. Vale. Tengo más trapitos por ahí abajo, pero tengo un poco de lío. Y lo vamos a dejar así. Por eso uso los guantes. Tenéis que revisar mucho que no haya ninguna pelusilla. Inclusive si el chasis pues tiene alguna malformación, vosotros tenéis que lijar ahí un poquitito. Si pensáis pues que lo vais a dejar con el vinilo siempre, si no, no lijéis. Pero lo importante es que no haya ninguna pelusilla ni nada de eso, ¿vale? Vale, entonces, aquí yo hago esto. En el medio exacto, ¿vale? Porque yo en esta parte negra de aquí no voy a poner vinilo. Uy. Espero que se corte. Esa curvita ahí no me pase factura. Vale. Entonces, como aquí no voy a poner vinilo. ¿Se está viendo? Vale, sí. Como aquí no voy a poner vinilo, lo que manda ahora es esta superficie. Voy a ir poco a poco y dejando que la propia superficie me lleve el vinilo para donde vaya. ¿Vale? Las curvas siempre mandarlas bien y luego seguís con el aplacador. Aquí pues ya tengo el pliegue, pues sigo para arriba. Vale, ahora vuelvo a tener el otro pliegue. Me he hecho una pequeña burbujita. Corrijo. Pasa que se me patina esto, que lo flipas y me está molestando. Siempre tenéis que trabajar con la superficie fija, ¿vale? Que esté lo más firme posible. Esto que se está moviendo de abajo, no lo hagáis. Yo lo dejo porque puedo manejarme y no os voy a molestar a vosotros con mover cosas y tal, ¿vale? Vale. Fijaros cómo el vinilo ha tirado para arriba, ¿no? ¿Y esto por qué, Deca? Por la deformación, por la forma que estamos forrando, que es irregular, lo estira para arriba. Vale. A ver si puedo. Ah, ahí está. Ahora lo tengo firme, ahora no se me mueve. Ya no me van a salir arrugas. Y solo basta decirlo para que salgan arrugas. Vale. Ya lo tenemos, ¿ves? Fijaros que me llegó, pero clavado, ¿eh? ¿Veis que ha subido? Aquí teníamos un sobrante bastante amplio y aquí pues ha subido por la forma que os contaba. Listo, ya está forrado. Ahora lo que me quedará es cortar, ¿vale? Y ya está.
Hola, ¿qué tal? Dice el Álvaro. Baquetazo de cúter, ¿no? Dice, a mí siempre se me jodía el vinilo por el cúter. Pues este no es mi cúter. Mi cúter preferido me lo llevé a Madrid en la Intel y Dante me lo perdió. Lo digo públicamente, Dante, me perdiste el cúter. Me perdió mi cúter preferido, me tenía que comprar otro. Ahora vamos por el otro y ya está. ¿Has visto? ¡Qué fácil! Espérate. Le he dado un 360, le he dado, ¿eh? Pero es que quiero... Siempre es más cómodo. Y a veces he apoyado el codo aquí a la izquierda y ya está. Aguanto un poquito el chasis. Bueno. Ponele que ya está. Me cansaste. A ver si sin esto se aguanta un poquito mejor. O si no, ¿sabes? Lo bueno que tiene esto, que lo pones al revés. Y es un poquito ventosilla. Uy, mira. Esto es la clave, chaval. Mira, mira. Uf. Uf. Ahora sí. Es que podéis corregir, si se pega mal usar una burbujita, pues lo levantáis. ¿Sabéis que el vinilo adhesivo, los buenos vinilos adhesivos, estos son vinilo adhesivo polimérico? Los vinilos adhesivos poliméricos son un poquito mejores que los monoméricos. Normalmente los chinos son monoméricos, son más baratos. Pero los poliméricos normalmente tienen su máxima su máxima fuerza de adherencia, su tasa de adherencia, las 24 horitas, ¿vale? Las 24 horitas después de que lo pegáis. Ahí eso sí que se empezó a pegar fuerte y si levantáis podéis estropear la cola del adhesivo. La clave, fijaros, siempre yo mantengo en alto donde voy a aplacar para que todo el aire que haya por ahí adentro pues se vaya hacia adelante y no se quede atrapado. Tened cuidado con la fuerza que tiráis, porque un hilo se puede estirar mucho. Mira, sí que se ha quedado pillado, ¿eh? Y si se estira, se deforma. Luego, cuando vayáis a aplacar, pues se va a hacer más difícil que quede recto y sin burbujas, ¿vale? Ya está. Ahora vamos a cortar el perímetro y me quedo con vosotros mientras que cortamos. Está ahora mismo. Ahora verás cómo queda. Ahora verás cómo queda. Vamos al Twitter. No me hagáis lío, no la liéis, que luego se va a partir el otro. Que se me mosquea el Dante. Vale, voy a cortar el sobrante de aquí, ya en su sitio. Vale, ¿ves? Aquí una reglita más pequeña. Tengo un lío en la mesa. Madre mía. Aquí con la misma de antes, ¿vale? Un milimetrito para adentro. Con el dedo podéis marcar la superficie, ¿eh? Para que le veáis bien. Y aquí me pondría la luz más cerca. A ver si le busco el reflejo. ¿Tú quién eres? Tú. ¡Mira! ¡Mira! A ver si le busco el... Ahora sí, mira. Ahora lo veo perfecto. No cortéis, si no estáis seguros dónde vais a cortar, porque la podéis liar. Fijaros, ¿veis? Aquí se me está levantando. Eso es un vinilo polimérico, como os contaba, pero está laminado. Tiene una capa de vinilo transparente por encima de la impresión. ¿Vale? Eso le da protección. A veces las tintas pues son un poquito más frágiles, ¿no? Si no le ponemos una protección, le pegas un rosé y la levantas o queda blanco, porque el vinilo por debajo es blanco. Entonces tiene una lámina de protección y se me levanta el vinilo laminado, pero el vinilo blanco
se me quedó pegado. ¿Por qué? Porque no le hice suficiente fuerza. Porque no quiero marcar el chasis. El día de mañana, si le quitáis el vinilo y lo queréis tener normal, pues que no esté ahí rayado, ¿no? Esa es la teoría. Se intenta. Eso es una cosa complicada de conseguir. Inclusive yo, pues a veces me cuesta. Vale, vamos a quitarle esto de aquí porque lo quiero voltear y quiero que se apoye aquí. Y no quiero tener... no quiero tener nada que luego se pueda quedar pegado en la mesa. Sí que le he dado suavecito. Vosotros le volvéis a dar con la regla, ¿vale? Pasa que yo sin la regla tengo mejor tacto. Vale, entonces ahora puedo girarlo, ¿ves? Esto lo dejo aquí pegado y lo damos vuelta. A quitar esto. Un email a dónde, dice Adrián García, que estoy en el trabajo, lo tengo bajo, dice. Pues si entras en mi blog, en la parte en el encabezado del blog tienes hasta mi WhatsApp, lo tienes todo ahí. Mira, se me ha quedado una burbujita ahí, cachín la mar. Si os queda una burbujita y no la, ahora mismo yo no puedo despegar todo porque sí que lo estropearía, podéis utilizar un punzón. Yo tengo un cúter que tiene un ángulo muy 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 agudo, ¿no? Entonces parece un punzón. Pero si cogéis un punzoncito o una aguja del costurero, le hacéis un agujerito, entonces por ahí sale el aire y podéis hacer que el hilo se pegue. Me quedan dos agujeritos, dos burbujitas de nada. Ahí está. No lo magreéis mucho, porque si lo magreéis mucho, se puede liar. Al final se queda marcado el vinilo y es peor, ¿vale? Vale, vamos a por este corte de aquí. Ya va tomando color, ¿eh? Ya veréis qué rápido. Ahora mismo me estoy entreteniendo un poquito porque... hacer los primeros cortes y usar una superficie inclinada, estoy midiendo un poco a ver cuánto me patina la regla y tal. Una vez que le pilláis el truco, ya vais más rápido. Recordar, un milímetro hacia adentro. Buscar el reflejo de la luz para que veáis el borde. Un poquito de más, pero eso se puede arreglar. Esto es porque no estoy apretando mucho. También tiene que ver que la cuchilla pues se va desgastando y cada vez hay que apretar un poquito más. Tenemos que ir ajustando la presión, ¿vale? Vale, esto lo vamos a quitar y ahora cuando lo tumbemos para otro lado ya está asomando la boquita, ¿eh? Ahí ya lo tenemos. Que básicamente esto es la ciencia, ¿eh? En la parte del frontal es donde está todo el trabajo. Ese vinilo jamás será retirado, Deca. ¿Vos quién eres, vos? ¿Vos eres quien yo creo? Quieto.
el boss es el dueño del PC. Sí, señor. Al final se lo va a quedar a él. Que es su... su creador, un creador soy yo, pero bueno, se me entiende, ¿no? Él es quien ha buscado la imagen, quien ha sido el precursor de toda la idea. Pero bueno, vos, dime una cosa. Ahora que has visto la última cinemática de Sylvanas, ¿no ha mitigado en lo más mínimo tu amor por la verdad? No, ya, tranquilo. Pero por Sylvanas, es que lo que ha hecho Sylvanas, chiquillo, supongo que estará poseída por algún motivo, ¿eh? Porque no puede ser. Bueno, supongo que también Sylvanas tiene su historia con la Alianza, ¿no? Y con los Elfos de la Noche, y por eso ha hecho tantos líos, pero bueno. ¿Y quién ha tenido... no tiene cómo hacerlo, dice? Bueno, pero si no te animas a hacerlo, pues estamos aquí. Mira, voy a hacer el cortecito este de aquí ya. Ya lo dejamos terminado. Bueno, falta la parte interior. La parte de arriba, pues la cortaremos cuando giremos el chasis. Bien. Never, cosas de los guionistas de Blizzard, dice. Hombre, Sylvanas tiene su historia, ¿eh? Con los Elfos de la Noche, sabéis que Sylvanas es una undead, o sea, una muerta, pero creo que Sylvanas era una elfa de la noche. Corregidme los que conozcáis el core del WoW. Yo es que no me da mucho tiempo, me encantaría leerme el core de WoW, madre mía, si tiene core eso, si tiene historia, si tiene trama por dentro. Por eso es que creo que ha incendiado, ¿no?, el árbol de Teldrassil. Se lo ha cargado porque le tenía un poquito de tirria a los elfitos de la noche. Tenía ahí una astillita. La novia de Arta, dice. Core, no Lore, perdona. Sí, estoy con los procesadores, tío. El core. Tú eras ahí siempre. Me gusta. Pero bien visto, tío. Merci para decirme. El Lore. Vale, vale. Esto ya está tomando mucha forma, ¿eh? Esto ya casi lo tenemos ya. Vamos a cortar aquí abajo. Me enriedo un poquitito, me entretengo. Voy a ir un poquito, porque yo tengo bastante pulso. Entonces vosotros siempre con la reglita, intento hacerlo como lo tenéis que hacer vosotros. No me lo hagáis vosotros a mano porque me podéis hacer un estropicio. Y es una pena, aunque creo... bueno, de este vinilo no tengo dos. Del interior sí que tengo dos. Porque una cosa que podéis hacer, siempre, que mandáis a imprimir, imprimiros dos copias. Ellos siempre os van a cobrar mínimo por un metro cuadrado de trabajo. Y para un chasis tenéis... va a ser dos chasis mínimo. Y os van a cobrar lo mismo. Siempre es mínimo un metro cuadrado. Entonces en el metro cuadrado, si no vais a imprimir el segundo chasis, os sacáis una segunda lámina por si la liáis. ¿Vale? Para aquellos que se animen. No quiero apretar mucho. Y mariconeo. Vale. Ya tenemos todos estos perfiles. ¿Ya está?
Os lo pongo de morro, pero me faltan algunos cortes, ¿eh? No, todavía no. Todavía no lo pongo más. No queda nada. Voy a hacer este cortecito de aquí. Que esto vamos a tener que venir hasta aquí. Porque tú eres, sí, tú le vas a hacer negro. Llegó el punto en el que la cuchilla pues ha colmado mi paciencia. Tampoco es una cuestión de apretar más, porque si apretamos mucho, pues al final sí o sí, pues terminamos marcando el chasis. Entonces hay que cambiar cuchilla. Vale. Cambia ya la cuchilla de acá. Mira el Omar. ¡Qué grande el Omar, eh! Bien ahí, Omar. Lo has pillado, ¿eh? Lo has pillado, tío. Aquí un milímetro hacia adentro. Descubrir cuál es el bordecito. Ya lo tenemos. Mira, 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 mira. Yeah, baby. Voy a hacer este corte. No os quiero poner, no los quiero mostrar, ¿eh? Soy cruel. Un poquito así. Lo justo. Lo justo para que se valoren las cosas. Vale. Ahora este cortecito aquí, porque esta es la puerta. Prefiero tener aquí una liñita negra que un vinilo flotando y que luego se me despegue, ¿vale? Y ya está. Ahora sí que ya está. Bueno, falta la parte de arriba, pero eso lo haré después de enseñaroslo. De frente. Vamos de frente. ¿Qué dicen estos más núcleos? A ver, espérate. ¿No crees que cada uno se hace el PC acorde a las posibilidades que tiene? Claro. ¿Y tanto? ¿Qué os parece? El frontal como ha quedado. ¿Y así? Mola, ¿no? Ha cambiado, ¿eh? ¿No me lo he girado? A ver, os leo un ratito y ahora sigo. Es que, a ver, me gusta la pregunta de Assassin's Stone. Dice que cada uno se monta al PC acorde a las posibilidades que tiene. Sí, totalmente de acuerdo, pero incluso a veces tú tienes posibilidades de hacerte una cosa como esta, por ejemplo, y por no currártelo o por desconocimiento, a veces te quedas con un PC clónico, sin alma, ninguna, y podrías tener una cosa así. Ya te digo, estos son, si te lo haces tú, 30 euros. Y aquí es Silvana, pero yo que sé, a ti te gusta el Borderlands 3. Pues te haces una imagen ahí del Borderlands 3 y te la pones, ¿sabes? Y ya está. Pero eso está dentro de tus posibilidades. Pero sí, todo lo demás está dentro de las posibilidades de cada uno. Y después, a partir de ahí, pues cada uno se lo amplía a su forma. Mira, Omar López, sin ir más lejos, está mucho en el Discord y está mucho en modding metido y hace mucho modding en su casa con su PC y siempre hace cosas muy sencillas porque sus posibilidades pues tienen un límite, ¿no? Evidentemente no hace las cosas que hago yo, no puede. Pero hace unas burradas, ¿eh? Hace muy quedó muy bonito su PC. Inclusive ganó la Euskal en la parte del interiorismo, creo. Eso se trata. A ver, ¿qué más? A ver qué dice. Necesito más núcleo, no te puedo jugar, no sé qué. Yo solo he dicho que odio a AMD, no que lo odiéis todos, dice. Muy chulo, dice Rades, Mercy, preciosa Mr. Rose. Falta uno superior de acá. Falta uno superior aquí. No, ¿por qué? Mira, esto es negro. Esto es negro. Todo el lateral es negro. La parte de arriba puede quedar negra. Aparte tenemos aquí una salida de aire interesante. Si yo tengo que poner un vinilo aquí, tengo que poner solamente en el borde. Negro, 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 combina. El cristal tiene el marco negro, queda perfecto. Pero te entiendo lo que dices. A veces sí, hace falta. ¿Qué más? Dice, hice un arcade y los vinilos. No sé qué. En mi chasis las partes de plástico del frontal se han puesto pegajosas, dice. No sé por qué. Con el vinilo también se pueden disimular estos defectos, ¿no?
Sí. ¿Qué lado dice Lomar? Hombre, cada uno con lo suyo. Usted es un tipo muy apañado, tío. Y es una verdad. Lo del vinilo, mira, te voy a contar una anécdota. Que el Barcelona tenía yo un teclado de Logitech que se había puesto la goma pegajosa, asquerosa, un desastre. Lo di toda mi vida. Y lo tenía ahí tirado, ¿sabes? Y me daba pena porque estaba opo. Entonces dije un día, voy a poner a quitar todo esto pegajoso. Me puse ahí con el alcohol, no salía, disolvente. Empezaron a salir capas de cola, de no sé qué. Insisto, lo importante es que le quites toda la irregularidad que tiene. Si tiene mierdilla, pues se la tienes que limpiar. No es que esté limpio, por más que esté feo, lo puedes poner un vinilo por encima y no solo lo disimula, lo mejora. Mira, te voy a mostrar el teclado. La voy a liar. No sé cómo he cambiado la cámara. Está bien. Mira, ¿ves? Es este teclado. Y ahora lo tengo ahí, lo uso un montón. Está guapo. Esto fue un retal de un vinilo de un trabajo que tenía. A ver si te puedo mostrar. ¿Ves? Tiene algunas irregularidades, algunas cositas feas. Pero vamos, se nota muy poco. Y me lo he forrado de vinilo. Como el vinilo está laminado, como el que te muestro aquí. Está aquí, pues, rosado. Pues esto tiene años ya, ¿eh? Y no ha mermado para nada el color. Por eso tiene aquí un empalme, ¿ves? Porque lo hice con un retal. Es guapo. Y eso estaba ahí tirado porque no lo usaba porque estaba pegajoso. ¿Sabes? Es una muy buena solución el vinilo. Y si no, pintarlo. ¿Sabes? El José dice, deja un mod old school, ya hace falta. ¿Por qué? Yo te voy a contar una cosa. A mí no me gusta hacer lo que hacen los demás. Yo prefiero ser más original. Lo repito. Ahora ya hay un 8, muy bonito. Lo haré más adelante si me apetece. Pero tampoco es una cosa que me tiente mucho. No soy mucho de mames, ¿ves? No soy de... No mames, güey. No, eso no. Eso sí, pero... No soy de... No sé, algún día me inspiraré con algo, ¿sabes? De momento... Lo único que me tiene inspirado es el HAL. Que eso sí que es old school. Pero no es un PC, como lo que tú quieres hacer. O lo que tú dices. Pero ese tipo de mod, no sé, ya lo he visto varios, no es una cosa que tendría yo en casa, ¿sabes? Un PC con ese chasis así viejillo, no sé, no me ilusiona, pero algún día tal vez se me vaya la pinza, se me ocurra algo y lo hago. Ya está esto. ¿A que sí? Pues sí, mira. Vamos al cover y a montar el setup. Fijaros cómo ha cambiado el chasis. Mirad lo que es el chasis ahora. Ahora vamos a poner las luces a ver cómo se ve. Si no, tendría que ir a cortar. Vamos a ver. Vamos a ver cómo yo enciendo eso. Aquí tenemos... No sé si lo voy a poder encender ahora, ¿eh? Lo voy a encender luego, porque aquí creo que en el hub hay que enchufar varias cosas. Mira, ¿ves? Yo voy a tratar de... Le voy a poner el Molex SATA, pero creo que con esto no va a alcanzar. Que fue lo que enchufé para hacer las fotos que visteis en la entrada. A ver. Pero veis, esto de aquí no se enciende. Hostia, le he dado un golpe. Pero esto de aquí no se está encendiendo. Sí que está encendido. O no, a ver. No lo sé. Pero como no estoy seguro, lo voy a esperar. Una vez que pongamos el setup, si eso lo giro, ya está en un momentito. Vamos a hacer el cover, que el cover pues parece fácil, pero el cover es complicadillo, ¿eh? ¿Qué más dice por ahí? En mi chasis las partes de plástico... Ah, sí, como lo he leído. Limpia con alcohol de quemar. Y ojo, el alcohol y los plásticos. ¿Vale? Porque el alcohol quema los plásticos, los estropea, los mancha y no lo arregláis nunca más. ¿Vale? Pero para este caso, si tienen que limpiar eso, pues... Y depende del alcohol, depende el residuo, puede que no lo saques con alcohol. Justo hice lo mismo y limpiando empezaron a salir capas y he perdido incluso color, dice. Probar eso, gracias. Sí,
mete disolvente. ¿Vale? Pasas un poquito de disolvente. Ten cuidado, el disolvente te lo puede comer el plástico, ¿vale? Ten cuidado. Yo tengo aquí alcohol de quemar, alcohol isopropílico, que es para limpiar la grasa siliconada, que a veces utilizo eso, que es mejor. Y si no, ya me paso el disolvente. Pero eso ya es extremo, eso ya es. Y es Vine and Rudin, que te mato. Yo estoy buscando. ¿Qué buscas de acá? Ah, ya me acuerdo. ¿Qué más? Yo lo que entiendo es cuando alguien hace algo, va la gente a decir que los demás hagan lo mismo, dejan que cada uno haga lo suyo y tengan su propio estilo, así como reflexión. Te voy a volver a leer, ¿eh? Porque las reflexiones a mí me gustan. Como buen argentino, soy de comerme la cabeza. ¿Esto qué? Tú para adentro. Es más, tú fuera. Tú fuera. Oh. Cada día el suelo está más bajo, chicos. Se va bajando. El cabrón. Cabroncete. Vamos a volver a leer la reflexión de Hades, que me gustó. Yo que no entiendo es cuando alguien hace algo, va la gente a decir que los demás hagan lo mismo, dejan que cada uno haga lo suyo y tengan su propio estilo, así como reflexión. Bueno, estamos en una etapa, en unos tiempos en el que la influencia inclusive está muy de moda. No, no que esté de moda, es que es muy fácil hoy día influenciar a los demás. Piensa que cuando no existía internet, los influencers existían igual, pero a un nivel muy inferior, ¿no? Aquí. Entonces hoy día es muy difícil no verte influenciado. Inclusive a mí me pasa que incluso me dicen la gente, ¿por qué no miras YouTube? ¿Por qué no miras lo que hacen tus colegas? No lo miro porque me influencian. Porque luego me veo haciendo cosas parecidas y me molesta, no me gusta. ¿Sabes? Así como no me gusta que me copien a mí sin decir gracias. ¿Sabes? Por la inspiración, por ejemplo. Entonces, trato de ser un poquito más auténtico, ¿no? No me gusta copiar. Aunque, por ejemplo, ahora mismo estoy utilizando una imagen de W Loop. Pero bueno, no me la mando mi sub. Mira, eso ha quedado muy abajo, ¿eh? Vamos a tener que subirlo. Vamos a ver. Voy a tener que subirlo aquí porque el marquito. Bueno, por lo menos el panda sobrevive, ya está. Pero esto lo voy a cortar un poquito más. Que lo veo mucho últimamente ahí, será eso. ¡Uf! Tú no te das una idea. Y lo que no sabes. ¿Habéis visto mi. Bueno, déjalo. No quiero ahí sacar. Imágenes épicas, las de las barajas de Magic. ¿Vale? De hecho, un chico me pidió un PC de una carta de Magic, el Tesseret. Hice un PC del Tesseret, tío. Está ahí en el Instagram. Lo puedes ver. Pero sí que son mapas esas imágenes. Pero mirar, ir a buscar en Facebook W Loop. WLOP. W Loop. Los españoles, cuando yo digo loop. Aunque no sé si se dice así también, capaz que lo digo yo mal. No te extraña. Ahora voy a leer. Yo es que no voy a parar. Y esto lo podría haber sacado todo. Solucionado. Vamos a ir un poquito más rápido. Esto se podría pegar hasta abajo del todo, que un poco era un poco mi idea, ¿vale? Me pasa que como vi he visto que el texto en pantalla te queda bien, pero aquí cuando lo escondes, pues este frontalcito no lo había tenido en cuenta. Entonces ahora vamos a dejar un poquito más hacia arriba, que no pasa nada tampoco.
Vale, a ver si te quieres meter por aquí. Esto va a ser complicado, ¿eh? ¿Sabes cómo se trabaja mejor esto? Que yo estoy trabajando así para que lo veáis vosotros, pero lo podéis ver también por la cámara de la cabeza, que sí. Ahora sí que voy a trabajar cómodo. Siempre tenéis que trabajar lo más cómodo posible. O no, o tal vez es más incómodo, ahora vemos. Mira, voy a ponerlo aquí, centraete. Voy a bajar un poquito. Voy a pegar aquí. Voy a estirar. Confirmo que no haya burbujas. Vale. Y así, a palo seco, me voy para allá. Vale. Y ahora lo mismo aquí. Podría haber escondido un poquito más. Lo voy a esconder un poquito más. Fijaros, ya lo he pegado, pero puedo corregir. Tratar de no, de que no se pince el vinilo. Eso sí que va a ser difícil de quitar. ¿Vale? Vale. Ahí he entrado un pelín más. Fijaros que la he liado, ¿lo veis? Yo os he dicho que nunca se os pegue cola con cola. Cuando se os pega cola con cola tenéis que tratar de retirarlo sin que se pince. ¿Vale? Y si lo retiráis rápido no pasa nada. También tengo dos vinilos yo de esto. Me relajo un poquito. Fíjate, se me queda un poquito escondido aquí, ¿lo ves? Tal vez no tendría que haberle retirado todo el liner, ¿no? Porque ahora se me está complicando bastante para ubicarlo en un sitio bonito. A veces veis, cuando vamos más rápido, al final terminamos yendo más lento. Lo que estoy haciendo es utilizar la vertical esta de aquí. Ahora sí que me gusta. ¿Veis? Ahora sí que está. Aunque creo que un pelín torcido, lo vamos a comprobar. Un pelín bastante. Estoy liando, ¿eh? ¿Qué no pasa? Voy a ir un ratito para relajarme porque... esto es auténtico, veas lo que veas. Toma ya, pastilla para ti, ¿eh? Hay que tomarse la pastillita por la mañana. Y si no, luego... Pero gracias por el mensaje, compi. Pero cualquiera puede verse influenciado, ¿eh? Viendo las cosas que hacen los demás, es normal. Inclusive nos puede tentar, ¿no? Hostia, quiero hacerme algo así. Y está bien. No pasa nada. Y ahora aquí se me ha quedado largo. Le he dado una hostia al cacharro este. Vísteme despacio que tengo prisa, dice. Fijaros, ¿cuántas veces lo he puesto y lo he quitado? ¿Habéis llevado la cuenta ya? Yo la he perdido. Fijaros que... Y la cola de vinilo no se está viendo afectada, ¿eh? No se estropea. Tranquilos. El problema que estoy teniendo es que no puedo cogerlo. Y meterlo ahí en el costadito. Lo quiero dejar centrado. Porque si no lo pongo centrado, luego cuando vaya a pegar el resto, el vinilo estará torcido. Y será un problema. Vale, vamos a pegar aquí unos bordecitos.
y vamos a utilizar esos bordecitos para que se me aguante el vinilo. Bien, lo quiero dejar aquí. Entonces lo voy a pegar en los bordes arriba, porque lo que yo tengo que conseguir es que el vinilo esté recto. ¿Lo veis? Yo tengo que conseguir que el vinilo esté recto, porque si yo lo pego torcido, luego eso después, a medida que vas avanzando, esa raya se convierte en un problema. Entonces yo lo que hago aquí es, ahora sí lo he conseguido, ¿ves? Ya está recto y está a la altura que a mí me gusta. No me le como la maza al panda. Ahora sí. Vale. Vamos a por este de aquí. La I me queda un poquito más adentro ahí. Pero es que si no lo pongo ahí, este marquito de aquí no lo he tenido en cuenta. Tendría que haber puesto el texto, pues. De aquí se ve, pero nosotros vamos a mirar el PC desde aquí. No me gusta eso. Vamos a cambiarlo. Me va a retrasar mucho, lo siento, pero... ¿Qué va? La quinta. Te la vamos a dejar aquí. Por si acaso. Y lo vamos a hacer bien. Dice, ¿dónde recomiendas comprar vinilo? ¿Lo pedís a medida o son láminas de tamaño estándar? No, yo cojo el fichero que tengo yo. O sea, tú le mandas el fichero, le dices a la medida que quieres, preparas el fichero en Photoshop a la medida que tú quieres y te lo mandan. Yo trabajo con PrintNet. ¿Vale? Si lo buscáis por internet lo vais a encontrar. PrintNet. Esos chicos trabajan bien. Trabajan rápido. Son buena gente. Ahora sí, vamos a cortar lo suficiente aquí. ¿Veis? Ahora yo puedo meter esto aquí. Vale. Yo quiero pegar esto así. Me tiene que ver, esto se me tiene que ver bien. Y si lo pego bien al rand de ahí, me cubre todo. Ahora sí. Ahora estoy conforme. Para los que no tienen miedo a pegar y despegar el vinilo. Claro que no. No hay que tener miedo. Lo importante es que no pincéis el vinilo. Y ahora os voy a enseñar lo que es eso de pinzar. ¿Qué es eso de pinzar el vinilo? Tengo algún trozo de vinilo aquí. Mira, ¿ves? Pinzar es cuando se hace una arruga, ¿vale? Estos pinzamientos, creo que se están viendo ahí en la cámara de la cabeza, estos pinzamientos no se van. Entonces hay que tratar de que no se pinche. Ya está. Sacarlo bien recto y listo. Fíjate qué fácil ahora, ahora verás. Ahora como no se me va a pegar todo. En los directos pasan estas cosas y me ponen nervioso solo el hecho de pensar, oye, que la estás liando. Que nada, estoy liando, no pasa nada, pero bueno. Ahora que eso no se pega, lo puedo meter tranquilamente por ahí. Stand it.
Vale. Ahora sí. Ahora sí. La ventanita esa de ahí tiene su inconveniente. Vamos a tratar de evitarlo. Ahora viene lo interesante. Lo conseguí, dice el acuántico. ¿Qué has conseguido? ¿Cómo se nota que ese vinilo es de buena calidad? Dice. Sí, la idea es esa: montar siempre vinilos poliméricos. Aunque podríais utilizar monomérico para esto, ¿eh? Sin problema. Pasa que el polimérico es mejor vinilo. El monomérico, por ejemplo, lo que le suele pasar es que se encoge. Y aquí voy a tener un lío, ya veréis. Yo os voy a contar por qué. Creo que lo estáis viendo bien ahí, ¿no? A ver. Sí. Voy a tratar de evitarlo. Pero aquí se me ha levantado un pelín, se está formando una arruguita y la estoy arrastrando. A ver si la pongo. Mira, ya está. Ya la vencío. Ya tenemos. Ahora cortamos los agujeritos y ya está. Lo importante es que se ve bien el texto. Que esto es súper importante. Y si no, se me quedaba escondido por ahí abajo, ¿sabes? Y eso no está bien. Entonces ahora marcamos con el dedico por aquí. Siempre a 45 grados. Este lo voy a cortar hacia hierro. Aquí le voy a seguir esto. Esto es mejor que llegar hasta abajo del tono, pero bueno, no queda mal. Prefiero que quede esa línea negra abajo. Que no se me vea el texto. ¿Qué decís por ahí? ¿Dónde recomendáis si lo habéis leído? Era para que vean cómo antes se trabajaba con materiales diferentes. O sea, he perdido tu contexto, compi. Era un buen comentario, ese seguro. Cuando me dice old school, no es dejar la caja antigua tal cual. Es trabajar con fibra de vidrio o antiguos procesadores, etc. No es mala influencia, ya te entiendo. Bueno, un poco lo que hace... Bueno, no me va a salir el nombre. Hay un chico que también está por YouTube que hace siempre... Trabaja cosas con hardware antiguo y hace malabares. Eso está guapo, ¿eh? Es admirable lo que hace él. Ya me vendrá el nombre. Seguro que me lo diréis vosotros.
Me sale Rafa, no sé por qué. No, no sea Rafa. Corte de aquí va a ser más complicado que le cortemos hacia un milímetro hacia adentro, así que hay que tener mucho cuidado con los cables. Se podría hacer con una reglita, pero es complicado. Al final termina quedando peor de lo que uno quiere. Así que con los cablecitos hay que tener cuidado. ¿Vale? Ya tenemos cover incluido. Ahora os lo muestro y pasamos al montaje del hardware ya, que me he quedado ahí un poquito. Igual esa línea la tapa el marco de vidrio, seguro. Uy, me va para. Como me cambie la línea de vidrio, la línea del cristal, me tape el texto, me mato. Ay, Dios, ya verás. Es difícil, ¿eh? Preverlo todo. Mira que intentas, pero. Yo creo que es imposible. Por cierto, una cosa que no os he contado del chasis. No soporta radiadores más gruesos que Slim, ¿vale? Mira, tenemos aquí un espacio relativamente reducido. 3 centímetros máximo para un radiador. No sé por qué lo han hecho así, pero. Vamos a poner el cristal y a ver qué tal. ¿Quién me ha dicho lo de los cristales? Porque tú has tenido buena vista ahí. ¿Has cambiado el rack de los discos duros del server? No, los he escondido. Queda mejor. Ibaria, el Jonathan Vázquez. Me parece que vas a tener razón, Jonathan, y me voy a querer matar. No, tío, menos mal, qué suerte. ¿Sabes por qué no? Me queda bien, ¿ves? Queda perfecto. Pero ¿sabes por qué no? Porque la vista es desde arriba y está separado el cristal. Si lo hubiésemos de frente, queda perfecto. Bien. Bien. Igualmente, ¿sabes lo que podemos hacer? Yo tengo aquí el otro. Y lo que se puede hacer, así a modo de ñapilla, vamos a ver cómo queda. Pero a veces las ñapas, si las haces bien, pueden llegar a ser magia. Estoy acá de nuevo, dice el Cristian. Quiero ver un acercamiento al frontal que me lo perdí. Uf, el frontal ha quedado de vicio. Frontal yo creo que es lo mejor. Y cuando le pongamos la. Cuando encendamos los fans, ya vas a ver. Esta idea que estoy haciendo ahora, bueno, yo tengo mucho vinilo encima, no pegado, pero esto es lo que haría en Photoshop. Yo si quiero extender una imagen para una zona que no se va a ver mucho y no tengo fondo, tengo que regenerarlo, pues hago un copy paste, lo duplico, lo reflejo para que calce perfecto y ya está. Entonces esto que acabo de hacer es una especie de eso, ¿no? Que no se va a apreciar mucho, pero tal vez quede mejor que se vea el fondo negro. Pasa que yo quiero que me cierre aquí con el blanco. Ahora vamos a ver cómo queda y si no lo retiramos. Nadie nos obliga a dejarlo.
queriendo aquí trampear un poquillo, pero creo que mejor va a ver. Ahí. Me he liado demasiado, ¿eh? Bueno, a mí me suele pasar, ¿eh? Me suelo liar demasiado con los detalles. Pero bueno, me mola. Pasa que no me mola hacerlo en directo, porque seguramente pues me muermo esto. Pero bueno, vamos a ver cómo queda, para que veáis. A veces con un pequeño detalle tal vez mejora, ¿no? Y conseguimos eso que ya nos habíamos rendido, de que ya no salía. ¿Cómo lo veis? Pues sí, me gustan los detalles, me gustan. Por eso creo que se me da bien esto. Porque a veces los detalles a la gente también le gusta, pero a veces la gente es pereza con los detalles. Entonces te ve a ti hacerlos y le da gustito. Pero ya está. ¿Vale? No os aburro más. A ver cómo ha quedado. Ahora se ve la liñita blanca debajo de la ventanita y ya es un marquito, como yo quería. Sí, he visto el documental que le hicieron a Harchi, es buenísimo. Es buenísimo. Es en esencia pura lo que es Harchi. Que es un cuelgue. Es un vasco muy especial. Me encanta, el vídeo que le hicieron me encanta. Se lo han currado mucho. Lo he llamado el otro día. Me alegro mucho por él. Se lo merece. Así que bueno, ahí tenemos. Cover. Y frontalico ahí guapo. Todo hermanado, ¿eh? Todo bien conseguido. Fijaros. Aquí el cover como está. No hay mucha luz. A ver si se ve mejor ahora. Ahí. Vale. Ya está. Voy a montar el hardware. Lo voy a hacer en tiempo. Lo quiero hacer en tiempo récord. Ah, pero lo que me va a liar más son los fans. Vamos a poner los fans primero y montamos el hardware. Lo tengo ya todo premontado. A ver, imagina, saco esto y lo rompo todo. Vale, vamos a ponerlo así. Voy a poner los fans aquí en el frontal. Voy a ponerlos arriba. Montamos el hardware y lo encendemos. ¿Quién quiere ver cómo funciona ese AMD con esa RX? ¿A quién le apetece ver qué resultado da? Tal vez lo conozcáis, ¿no? Yo sinceramente no sé cómo va a funcionar esa RX ni cómo va a funcionar ese AMD. Pero vamos a verlo. La edición del vídeo y la entrevista sí, tiene mucha faena. Me contaba Harchi que fueron como 5 personas allí para hacerle el vídeo a él, ¿sabes? Ojo, ¿eh? Son muchas personas. Estuvo bien. ¿Sabes qué? Le estaban grabando mientras estábamos en la Euskal. Mientras estábamos en la Euskal estaban grabando. Esas imágenes que ves en el vídeo se las grabaron mientras que nosotros estábamos por ahí. La RX es una ñapa hasta diciembre, dice. Bueno, sí. Pero está baratita y tira bien. Y aquí tienes un setup completito AMD. Está bien. AMD con AMD se tiene que llevar bien, ¿no? No me jodas. ¿O no?
Ya si no se lleva bien AMD con AMD. Cierre, vámonos. Pero bueno, sí, hoy día las Nvidia están muy por delante en gráficas. El procesador es un señor procesador que tiene una señora placa base. Ese chipset ya utiliza las PCI Lines 4.0, está muy bien. Está muy muy bien. Son 8 hilos, o sea, 8 cores, 16 hilos de procesamiento. Aquí una punta pequeña, tengo esta punta del mini dodeca, tuve que ponerle una, pues esta misma. Diciembre salen las nuevas gráficas de AMD de gama alta, dice, para competir con las 2080 Ti, supuestamente. Uff, perdón, hay que competir con las 2080 Ti. Vamos, que no tiene que ser muy complicado tampoco para AMD, pero ¿sabes? Como hasta ahora no hay nada que le haga frente a eso, va a ser interesante ver eso. Y espero que no le pase como siempre a AMD, que se calienta la boca y empiezan a hablar ahí de más. Y al final luego, pues, las cosas no son como eran. Pero bueno, si en diciembre salen las que le van a hacer frente a las Nvidia, todavía tiene que mover ficha Nvidia, ¿sabes? Nvidia ha sacado las super estas, que son, pues mira, como para decir, toma, para que tengáis un ratillo y me dejéis tranquilo. Pero todavía tienen que sacar nueva arquitectura y todo. Lo veremos. Ahora tenemos todo el panel frontal de RGB, ¿eh? Ojo. Esto podría quedar bien, ¿eh? ¿2080 Ti Super? La Super Super sacarán. La Super 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 vendrá luego. La Mega, que lo flipas. Estos ventiladorcitos creo que van a quedar guapos, ¿eh? Y esto, vale, son 5 fans, ya sabía yo, ¿eh? Son 5 fans y un hub, buenísimo. Joder, en el mismo pack te viene un controlador. Qué bueno. Bueno, a ti te voy a dejar por aquí. Luego te miro. Mira. Vamos a poner este de aquí. Quieto parado, que ya se me había olvidado. Que he puesto ahí. He apretado. He encendido el motor, acelerado todo. Y vésteme despacio que llevo prisa, ¿no era eso? Me dice, hagan que bajen los precios, que es una vergüenza lo que estamos pagando ya. Sí, la verdad que yo voy a ser sincero, yo, a mí me gusta mucho Intel y me gusta mucho Nvidia. ¿Por qué? Porque claramente para mí son los mejores, son los más estables y los y la mejor calidad de productos creo que la tienen ellos. Pero claro, a mí me encanta la idea de que AMD se haga fuerte, que les haga frente y que les hagan, pues, volver un poquito a la realidad, ¿no? Bajar un poquito esos precios y que, pues, salgamos beneficiados nosotros, ¿no? Evidentemente, como me decía Chucky, a más revuelto, ganancia de pescadores, me decía. Pues sí, nosotros somos los que pescamos, los que curramos, los pringados. Entonces, si bajan los precios de las gráficas y los procesadores, viva AMD. Así sigo, yo sigo comprando los procesadores que me gustan, pero baratitos. Luego está el hecho de que más adelante, pues, AMD termina siendo un producto que yo, pues, simpatice, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues hablaremos otra vez. Hoy mismo el estándar y la calidad creo que está
en otro lado. Vale, ponemos los de arriba y ya estamos. Y falta que Intel saque sus gráficas dedicadas. ¿Te imaginas el año que saque AMD sus buenas gráficas y Intel se meta ahí en el mercado y van a ver hostias? Ya verás tú. Vamos a comprar gráfica por. Compraremos las palomitas en el cine y nos regalarán una gráfica gaming. Oh, cómo molaría, ¿eh? Pues esa es la clave, ¿no? La competencia va a hacer que bajen los precios. Eso es lo que más me gusta. Vale, aquí vamos a poner los fans en exhaust, ¿vale? Sacando aire. Nos entrará por delante, saldrán por arriba y por detrás, ¿ok? Vamos a poner estos dos por aquí detrás. El año que viene se supone, dice ya. Yo es que yo soy antirrumores. Ni los escucho, ni les presto atención. Cuando me dicen, no, sí, ya verás. Paso. Ya se verá, cuando lo saquen. Ya para que me prometan, me mientan y me engañen, están los políticos, ya paso. Ya con eso tengo suficiente y el cupo cubierto. Creo que ya estoy al día con los mensajes, sí. Bueno, ¿qué opináis? ¿Cómo ha quedado? ¿Os gusta? ¿Hubieseis hecho algo distinto? ¿Cómo creéis que ha quedado? ¿O cómo creéis que podría haber quedado mejor? Críticas constructivas a mí me gustan. No os cortéis. Dime, Deca, estoy hasta las narices de ver modding con adhesivo, yo qué sé. Dímelo, pero dímelo. Si no me lo dices, no me entero. Está genial, dice el Rosé. Pues me alegro que te mole, tío. Yo qué sé, ¿os mola la musiquita? ¿Qué música os gustaría escuchar? Lo que pasa es que yo me he puesto el. ¿Cómo era? Epidermi, ¿cómo se llama esto? Epidemic Sound. Epidemic Sound. Le pago a esa gente por mes y puedo poner musiquita y un montón de música, está muy bien. Y la puedo poner y no me machacan con el copyright, ¿sabes? A ver cómo queda cuando le pongas en marcha, a ver si hay que recortar las tiras RGB del frontal o no. Sí, eso lo veremos si se recorta. No pasa nada. Lo mejor para todos es que AMD logrará superar a Nvidia y así bajen los precios. Ojalá. Ojalá, porque si ya Nvidia está haciendo buenas gráficas, tío. Si lo supera, es que, madre mía, me encantaría. Me encantaría. Es un reto interesante. Lo que pasa es que yo no sé vosotros, pero yo vengo siguiendo a AMD desde hace muchos años, ¿eh? Yo me he comprado una AMD. Cuando tenía, pues. Primero tuve un 386 SX y luego me compré una AMD. Y la AMD fue un. Madre mía, qué dolores de cabeza. Y a partir de ese. Y desde aquel día que todavía están haciendo, pues. Un poquillo las cosas, pues. Tratando de hacerle frente. Que están haciendo. Ahora están mucho mejor que antes, eso, ¿eh? Seguro. Eso sin duda. He instalado Windows, por ejemplo, aquí y he estado haciendo un par de pruebas y vuela. Vale, fantástico. Vamos a montar este hardware rapidito. Ya veréis. Voy a seguir leyendo que habían un par de mensajes ahí. Claramente la música de ascensor nos está enamorando, dice. Música de ascensor, ya me gustaría aquí poner. Yo soy más de. Bueno, yo soy un poco abierto de música. Así como te escucho metal.
te escucho violines, te escucho pianistas, te escucho cualquier cosa, ¿no? Entonces yo también estoy ya muy, muy para allá. Pero no sé, esto ahí con un poco de metal de fondo no sé cómo quedaría, ¿eh? Sería un poco rayote. Bueno, rayate para el que no le guste el metal, ¿no? Al que le gusta el metal, estaría encantado. Pero bueno, sería un poco complicado oírme. Bueno, todos estos cablecitos ya los arreglaré luego. Vamos a poner la placa base. Vamos a meter chicha ya. Venga, vamos a meter ya todo. Ah, por cierto, el disipador del procesador está guapísimo. O sea, el procesador viene con disipador y es un disipador que está guapo. Lo he visto muy bien. Lo tengo que probar, pero lo he visto muy bien. Ahora sí, ¿eh? Me ha costado ponerlo. Hay que aflojar un poquito los plásticos de la placa base porque si no son un poquito. Bueno. Ha sido realmente fácil poner una vez que lo pones el primero y ya está, ¿no? Pero tiene unos plastiquitos en la placa base que tienes que aflojarlo, si no, no entra bien eso. Tiene una palanquita que si la fuerzas te la cargas. Quieta ahí, tú. No te muevas, que te estoy mirando. Y esto que traigan ya la chapita trasera puesta, mola. Las placas bases. Aquí lo tenemos. ¿El chasis tendría que haber traído unos tornillitos o soy yo el que me lo guardaba en algún otro sitio? No sé. Por favor, reca de betón, no. Nunca en la vida, tío. Jamás. A veces estas son las culpas de las prisas. Faltan los tornillitos de aquí. Y lo tengo aquí fuera. Que a mí el chasis no me trajo tornillitos. No me trajo tornillitos. O están por ahí, yo no los he visto. Están ahí. Reggaetón no, tío, ¿qué dices? Reggaetón jamás. No me gusta. Y mira que soy argentino y ahí se escucha mucha música salsa, ¿sabes? Cumbia, todo esto y. Yo no lo soporto. ¿Tú quién eres? For gigabyte motherboard only. Interesante. Ya veremos quién eres tú, porque yo tengo un motherboard gigabyte. Qué cable más raro ese. Mira, hasta viene con bridas. Lo viaja por aquí. Vale. Sí, Deca, pero este te has comido las truñas de AMD, dices. No, ¿qué dices? Bueno, pero me gusta. Yo quería probar un. Es más, estaba a punto de comprar todo un setup AMD para hacer un setup AMD y probarlo, ¿sabes? Y has venido tú y me dijiste que ibas a montar uno y dije, genial. Me viene como que al pelo. Así no tengo que comprarlo yo y lo probamos. Quería probarlo yo. No está muy oscura la. Se está oscureciendo todo, sí.
Voy a poner aquí un poquito más de luz. ¿Dónde está mi tapita? Vamos a activar un poquito más. Ahí se ve mejor, ¿no? La de la cabeza sigue, sí, la de la cabeza no falla, está bien. Vale, vamos a ver esto que tiene, rosca fina o ancha. Rosca fina. Vale, vamos a coger la tuerquita esta, el tubito este. ¿Te sobran cables o qué? ¿Qué va? Sí, o sea, hay demasiados cables para mi gusto, pero... Seguro que tú tienes un 8350, dice. El Daniel González dice, bueno, llega un poco tarde, dice. Un poco, dice. Hostia, llevo 2 horas de directo. No quiero hacer directos tan largos. Pero bueno, ¿estáis a gusto o qué? Ahí sigue habiendo peña. Y ahora hablaremos sobre el siguiente proyecto de acá. Que si este te ha gustado, espera el siguiente que tengo preparado. Dice, madre mía. ¿Cómo me liáis? ¿Cómo me liáis? Vamos a comprobar que el tornillito sea un paso fino. Para no estropearlo y no forzar luego. Comprobado. Ahora sí. ¿Qué pasó? Se me ha quedado pillado ahí abajo. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí que me gusta. Esto le ponemos gráfica y ya esto ya arranca. Luego el vídeo completo en diferido. Claro, tío, encantado, perfecto. Está para eso, yo siempre lo dejo subidos. O sea, al principio, ahora los vídeos, todos los streamings, pues los hago con un poquito de intro. Para que la gente, pues, que no aguanta los directos, porque... A ver, seamos sinceros, hay que estar ahí, chicos, ¿eh? Sois unas máquinas vosotros, pero no todo el mundo está hecho para streamings. Entonces ya por lo menos la intro, si ven la intro, ven un poquito lo que se va a hacer, ven el producto que voy a utilizar. Entonces luego pueden hacer ahí, hay gente que lo mira en 2x, pues mira, como te guste. Si está para esto. Vale. Está claro que iba a ser largo, se lo ibas a montar y todo. Bueno, sinceramente, no hace falta que esté montando el hardware. Voy a hacer el directo para hacer el mod del vinilo y tal. Pero mira, me he liado. Y he visto que seguís ahí. Y dije, bueno, si lo que pasa es que ahora viene la hora de comer, ¿no? De cenar. Yo digo comer porque... Pero viene la hora de cenar, ¿qué hora es? Son las 10 de la noche, tío. Madre de Dios. ¿Qué coño hacéis aquí? Ibas a cenar. Sois unas máquinas. Se chapa de ahí abajo. La he visto rara. Estaba doblada, no sé qué ha sido esto. Ahora sí. Y ahora me voy a entrar el tornillo de aquí abajo. Ahora sí. Esa chapita, inclusive, si la dejábamos, podría haber hecho un corto. Curioso, ¿eh? Buenas noches, José Ángel Vargas Lobato. Te has perdido todo lo bueno, compañero. Si acabas de llegar. Cenamos aquí, dice el Álvaro. ¡Qué grande! Bueno, ¿qué más? Espérate. Céntrate de acá. Vale, ponemos la gráfica para que esto ya se quite. ¿Dónde vas? ¿Ves? Ya empiezo a hacer locuras, empiezo a hacer tonterías porque ya voy con prisas y esa no es la idea. Pero bueno, por lo menos encenderlo para que lo veamos, ¿no? Encendido y ya chapamos, chicos, porque
Me quería quedar haciendo benchmark con vosotros, pero me da que va a ser mucho, mucho rato. Esta chapita, no hay que sacarla, pero a mí me he cansado. Me ha agotado la paciencia. Y mira, esta inclusive me había quedado bien ahora. Ahora ponemos la gráfica cómodamente. Que por cierto, al final el interior ha quedado bonito. La gráfica en blanco ha quedado formal, ha quedado fino. Sabes que algunas gráficas vienen, por ejemplo, con cosas rojas y tal. No hubiese pegado, ¿no? Aquí lo rojo. Y esta pues cuadra bastante bien. Sí, señor. Hostia, tendría que haber puesto esto antes. Y si lo pongo así aquí, ¿qué? No. Estos inventos del TVO. Que esta chapa. Esto es para ganarle estos 2 centímetros y pico que hay aquí. Pero ves, esto molesta aquí. Es muy incómodo. No me gusta. Pero bueno, la verdad que esos 2 centímetros y medio creo que lo agradecen. Los han ganado en el chasis y se agradece. Lo que está aguantando la batería de la GoPro, ¿eh? Estoy flipando. Si vamos... Ahora pasa que la encendí más tarde. Estuve de previsor ahí. No la encendí apenas empezamos el streaming. Vale. Fuente de alimentación y app. Luego pondré el mecánico, el disco. Y no sé si luego conectaré todo. Mira lo que te digo, ¿eh? Pasa que vosotros queréis ver los fans, ¿no? Seguro que es lo que más queréis ver. A ver si estoy equivocado. Queréis ver la lucecita encendida. ¿A que sí? Claro, si esa es la clave. Que cuando salga la gráfica de Intel, todo cambiará. Y lo mismo cuando AMD pues meta al mercado pues gráficas que valgan la pena también. Y sin ir más lejos, ahora fíjate, aquí tenemos una gráfica AMD. Sabemos que no es la panacea, pero la hemos puesto. Porque por una cosa, por otra, por precio, por lo que fuese, pues nos cuadra. Eso es mercado que le quitas al otro, ¿no? Y no se columpia, se relaja. Se centra. Vale. Madre mía, la de cables que hay aquí. Quiero desconectar todo esto, pero lo voy a dejar por si acaso, porque luego conectaré en el hub los fans nada más. Venga, vamos ahí. ¿24 pines? Up. A ver el cable de 8, si llega bien. Sí. Uy, mira esto, tío. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué chapuza me has hecho aquí? Oh my god. Primera vez en la vida que me pasa esto. Ahora con la chapita esta. Ah, también el fan está muy metido aquí. Bueno, luego lo arreglaré. El fan está muy pegado a la placa base. Muchísimo, ¿eh? Para flipar.
Muy bien. 8 pines CPS, la gráfica. Y lo de los discos no hace falta. La gráfica la vamos a llevar por arriba o por abajo. Por abajo. Espera que no tenga backplate, la gráfica. Voy a lograr arreglar un poquito los cables para sanearlos un poquito. Ahora el USB 3.0 me lo mandan abajo. Esto lo han sido ahora hace poquito, He empezado a hacer esta locura. Bueno, locura. Ya ves tú, qué locura. Pero empezaron ya con el tema del USB aquí, abajo. Vale. No voy a conectar más nada, voy a conectar el hub para que se enciendan los fans, lo veamos. Y ya está. Si no, aquí nos liamos demasiado, Yo estoy flipando. Yo digo, bueno, ya la gente se empezará a ir y cada vez más gente. Hay que ver si se ven las líneas frontales de LED. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Vale, yo, y sabes, y mi audacia de no me gusta leer los manuales. Entonces puedo ver el LED. Vale, entiendo lo que eres. Esto va a la placa base. La placa base, el adresable aquí abajo. Y el conector fan en la otra punta, seguro, como tiene que ser. Una cosa en una punta y la otra en la otra, bien. ¿Dónde están los conectores fan extra? Ajá. Mira dónde está. Pues vamos a hacer así, mira, vamos a venir por aquí. Tenemos dos conectores LED adresables y de 12 voltios, lo cual está muy bien. Y aquí arriba me conectaré a los fans. A este chasis fan. Y de aquí pues alimentaré a todos los fans, a todos los ventiladores del PC. Saludos, Manuel. Esta música, ¿qué es esa música, tío? Ya está, demasiado. Hasta luego. Oh my god. Parecía un disco, un CD ahí saltando, tío. Bueno, volvamos aquí. Entonces aquí me alimento y tengo LED. El LED control. Esto no sé de dónde salió. Ah, esto es del disipador, lo estoy liando. Eso es del disipador. No voy a tocar más nada, porque me voy a aburrir y esto lo quiero hacer con cuidado. Voy a coger solamente los cables RGB. Los voy a conectar aquí para que se enciendan todos, lo veamos. Y os mando para vuestras casas. Que es la idea, ¿no? Que se vea un poquito el RGB.
que tiene esto un máximo de 5. Solamente los fans aguantan aquí, ¿eh? Interesante. Vale, tenemos aquí dos cables que duelen. El controlador de los fans, ¿vale? Solo aguanta, o sea, solo soporta 5 ventiladores PWM. Podemos conectarle 5 ventiladores al controlador y 5 conectores RGB, que son los que traen el propio, los propios ventiladores. Los ventiladores traen un conector PWM para alimentarse a revoluciones, lo típico, y traen un cable RGB aderezable normal, con lo cual nos permite conectar a la placa base. Está genial eso, ¿vale? Lo que visteis en el vídeo RGB. Vale. Podría conectar los fans para que giren, pero... Venga. A ver si giran. A ver si enciende esto. ¿Os imagináis que no encienda nada? No va a ser la primera vez que me pase, ¿eh? ¿Os acordáis con Sandalari Mod? Qué vergüenza. Ese proyecto lo hice sin probar el hardware y la lié parda. Vale. No tengo más nada. Bueno, solamente el cable de power para darle al botoncito ahí. Ver los cables así da asusta un poco, ¿eh? Así que nosotros sabemos de qué va esto, pues si no. Power switch. La gente que no sabe ve todos estos cables y dice: eres un crack, ¿cómo controlas? Vale, power switch y no pienso conectar nada más. Venga, power led va. No, ya está, basta. Esto es como un juego, ¿sabes? Te lías y se te hacen las tantas de la noche. Tengo a mi mujer ahí que ya tiene la comida hecha. Y aquí montando PC y mi streaming. A ver qué decís por ahí. ¿Qué lleva montado? Pues he montado aquí un cacharro. A ver si encendemos esto. ¿Ha encendido todo? A la primera, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! A ver. El HDMI. A ver si nos da señal de vídeo. Ya, si nos da señal de vídeo, ya. Estamos listos, ¿no? Lo típico, el cable HDMI que no entra bien. El fan de queda bien el frontal, no lo he visto, tío. A ver. Y la gráfica no baja más. A ver cómo queda el frontal. Sí, el frontal. Bueno, este fan de aquí queda bonito, sí. Pero los otros dos no se ven, compi. Y aquí arriba, ¿lo veis? ¿La GoPro sigue funcionando o ha muerto? Ha muerto la GoPro, ¿no? Sí, la GoPro se quedó knockout de demasiadas horas. Mira. He desconectado la cámara web. Madre mía, son las horas ya, ¿eh? A ver si ha vuelto. ¿Ha vuelto? No. Que quería enseñaros de arriba. Aunque mira, se quedó la imagen pillada. A ver, desactivar. Activar. Ahora sí. Mira, por arriba, ¿ves? Está bien guapo.
Ahora arreglaremos un poquito esos cables. El disipador de AMD está todo guapo, ¿eh? Está muy, muy guapo el disipador de AMD. Y tiene ahí sus buenos head pipes. Y por delante se ve guapo, ¿eh? Ha quedado bien, bien guapo por delante. Así que bueno, éxito. Vamos a sañar un poco todo esto fuera de cámara y ya mañana pondré algunas fotitos por Instagram, ¿vale? Ojo con los discos del server, dice. Están ahí escondidos, los he escondido, Diego. Porque no se calientan, está bien, tranquilo. Tiene un ventiladorcito para él, está perfecto. Está bien chulo de componentes. ¿Muerta? ¿Muerta qué? Ah, muerta la GoPro. Habrá que amputar, dice. Hombre, hay que sañar estos cables, mira aquí. Mira la cantidad de cableado que hay por ahí. Pero bueno, lo típico, sañaremos esos cableados. Los cerraremos y pondremos algunas foticos por Instagram, ¿vale? Así que ya lo podéis ver por allí. Esto es todo de momento. Yo creo que ha estado bien, ¿no? El directo de hoy, 2:10 de streaming, ha estado bien. No os vais a quejar. ¿A qué hora empieza mañana, dice? No sé, mañana no creo que haga streaming, porque la verdad que pensaba hacer hoy el montaje del vinilo y mañana streaming para lo que es el hardware, pero dije, mira, he tirado millas, lo hemos montado aquí y ya está. Y ya es la semana que viene. La semana que viene voy a hacer algo muy guapo. Voy a hacer un curso interactivo de refrigeración líquida custom. Vosotros estaréis ahí, yo aquí, y voy a hablar de refrigeración líquida custom desde lo más básico hasta lo más complejo. Me haréis preguntas y va a ser un curso interactivo. Y haré un anuncio por Twitter y tal, ya lo veréis. Va a ser lunes y martes y trataremos sobre todo lo que hay de relé custom. Sacaré aquí racores, radiadores por un tubo y hablaremos de todo. Desde lo más básico hasta lo más complejo. Así que esto va a ser el lunes, ¿vale? Yo creo que mañana y pasado descansaremos y prepararemos lo del lunes. Voy a terminar este PC, pondré foticos y poco más. Y el miércoles que viene, la semana que viene ya continúo con el top de chasis, ¿vale? La semana que viene seguimos con el siguiente, que creo que va a ser el Corsair 680X, ¿vale? Estaros atentos a Instagram, así veis esta DAC de Antec terminada, si la queréis ver. Y nada más, lunes que viene más. Muchas gracias por estar ahí, gente, como siempre, ¿vale? Sois unas máquinas. Cerrando streaming, ¿vale?